El FSLN ganó las elecciones generales 2021 con un 75.92% de los votos de los nicaragüenses, quienes tuvieron un nivel de participación de 65.23% para elegir a sus autoridades 2022-2027, una verdadera fiesta cívica que diputados aseguran representa un triunfo para los nicaragüenses. El pueblo de Nicaragua, que se ha manifestado como mayoritariamente con fortaleza, con decisión, este 7 de noviembre. En unas elecciones que son de seguridad, de autodeterminación, unas elecciones soberanas. El pueblo ha dicho, este es mi camino, voy a seguir reconstruyendo Nicaragua, voy a seguir transformando Nicaragua, luchando contra la pobreza, luchando por el bienestar de todas y todos. Sobre el alto nivel de participación de los nicaragüenses, los diputados manifestaron que el pueblo es sabio y obvió campañas nefastas para empañar estas fiestas que sirvieron para ratificar la decisión del pueblo de seguir apostando por la paz y el desarrollo a través de los proyectos y programas que transforman vidas. Un gobierno de paz, un gobierno de transformación, un gobierno donde quepamos todos, un gobierno donde se combate la pobreza, un gobierno donde se potencien las capacidades productivas de nuestro país, un gobierno con equidad, un gobierno con justicia social. Eso es lo que queremos los nicaragüenses y así nos expresamos en la urna. En el último informe de resultados provisionales detallado por las autoridades del Poder Electoral, el FSLN lidera en todos los departamentos, pero de forma particular en el Caribe Norte se alzó con el 86.70% de los votos, una zona que hace un año fue azotada por el paso de los huracanes Eta e Iota. Porque nosotros somos un pueblo, somos muy agradecidos y reconocemos de manera muy expresa nuestro agradecimiento a un gobierno, a un presidente, a nuestro comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario, que desde esta presidencia han estado acompañándonos como pueblo, restituyendo nuestros derechos como pueblos indígenas y afrodescendientes aquí en Nicaragua. Para los parlamentarios, los resultados de los comicios son una decisión soberana que representa también un compromiso de seguir a la vanguardia en las transformaciones en la sociedad nicaragüense. Porque ha visto que el Frente Sandinista es un partido no que promete, sino que hace realidad los sueños de nuestro pueblo. Es el Frente Sandinista el que ha reducido la pobreza y la pobreza extrema en estos últimos años. Es el Frente Sandinista el que ha hecho posible la gratuidad de la salud y la educación. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.